Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del bloque 3, geometría analítica, del examen de la EBAU de matemáticas 2 en la convocatoria de junio 2024 en la Comunidad de Cantabria. El primero de estos ejercicios era el número 3, en el cual nos daban una recta por sus ecuaciones implícitas, ¿vale? Y un plano con su ecuación general en el cual un parámetro A desconocido y nos pedían razonar si es posible asignar algún valor al parámetro A para que en el primer apartado la recta esté contenida en el plano. Vale. Hay distintas formas de hacer esto. Una cosa es coger y hacer una matriz con las dos ecuaciones implícitas de la recta y la ecuación general del plano y analizar los rangos de esa matriz para ver si es sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones, recta contenida en plano, sistema incompatible, ninguna solución, recta paralela a plano, o sistema compatible determinado, una única solución, un único punto de corte, recta secante a plano. Si necesitáis repasar posiciones relativas entre rectas y planos, en el canal, en la lista de reproducción matemáticas segundo de bachillerato, tenéis las explicaciones desde cero. Una forma de hacerlo es esa. Otra forma de hacerlo, totalmente válida también, es obtener las ecuaciones paramétricas de la recta R y sustituirlas en el plano. Para obtener las ecuaciones paramétricas de la recta, lo primero que me conviene hacer es, en la segunda de las ecuaciones implícitas, voy a eliminar la x, ¿vale? Para tener solo la y y la z. Entonces, vale, una vez que tengo escalonadas esas dos ecuaciones, esta tiene x y z y esta solo tiene y z, asigno al valor z, asigno a la variable z el valor del parámetro lambda. De forma que me queda que la z es automáticamente lambda, la y es 5 más 2 lambda, llevando la z para acá. Y en la x, fijaros, sustituyo el valor de la y, que ha sido 5 más 2 lambda, y sustituyo el valor de la z, que es lambda, y me queda menos 5. Si lo llevo todo a la derecha, nos va a quedar menos 10 en el término independiente y menos 3 lambda, ¿vale? Bueno, entonces, ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta R. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un punto de la recta R va a ser el menos 10, 5, 0, ¿vale? Un punto de la recta R es el menos 10, 5, 0. Y un vector director de la recta R son los coeficientes que multiplican el parámetro lambda, que son menos 3, 2, 1. Entonces, ¿cómo vemos qué valor debe tomar la A para que la recta esté contenida en el plano? Pues sustituimos esas ecuaciones paramétricas de la recta R dentro del plano. Por tanto, 2 por, y en la X pongo, menos 10 menos 3 lambda, más, en la Y pongo, 5 más 2 lambda, menos A por lambda, que es la Z, igual a 3. Lo que vamos a hacer ahora es separar en un lado de la ecuación aquellos términos que van con lambda y en el otro lado los términos que son números, ¿vale? Entonces nos quedan menos 20, menos 6 lambda, más 5, más 2 lambda, menos A por lambda igual a 3. Por tanto, llegamos a la ecuación menos 4 menos A por lambda igual a 18. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que la recta esté contenida en el plano? Pues tendría que ocurrir que 0 por lambda nos diera 0. Para tener un sistema compatible indeterminado e infinitos puntos en común entre la recta y el plano. ¿Pero qué ocurre? Que aquí tenemos un 18. Por tanto, esto nunca puede valer 0. Nunca puede valer 0. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que es imposible que la recta esté contenida en el plano, no importa lo que valga la A, porque aquí hay un 18 que nunca puede valer 0. Entonces, nuestra conclusión es que es imposible que la recta esté contenida en el plano para ningún valor de A. Bueno, pues por hacer esto nos daban 0,75 puntos. Veamos el segundo apartado. El segundo apartado nos dice que la R sea paralela a pi. ¿Qué debe ocurrir para que la recta sea paralela al plano? Pues lo que debería ocurrir es que tengamos que 0 por lambda da un número. ¿Qué número? Un número cualquiera. Para tener un sistema incompatible y ningún punto de corte entre la recta y el plano. ¿Es esto posible? Sí. Fijaros, vamos al último paso de aquí. Menos 4 menos A por lambda igual a 18. Sencillamente necesitamos que esto valga 0. ¿Vale? Menos 4 menos A, ¿cuándo vale 0? Bueno, pues cuando la A vale menos 4. Entonces, si la A vale menos 4, llegamos a que 0 por lambda es 18 y 4. Y con esto hemos resuelto el segundo apartado del ejercicio, que nos daban también 0,75 puntos por él. En el tercer apartado nos decían, nos pedían que obtuviéramos qué valores de A hacían que la R sea secante a pi. Bueno, hemos dicho que nunca va a ser coincidente y solo es paralela con A igual a menos 4. Entonces, ¿cuándo es secante? Pues con cualquier valor diferente de menos 4. Si es 4, ¿vale?
O sea, hay infinitos valores. Lo podéis expresar de cualquiera de las dos formas o con palabras, como queráis. Vale. Entonces, ahora lo que nos pedían era que en caso afirmativo demos un valor para A y el punto en el cual se corta. Entonces, ¿qué valor podemos dar para la A? Pues el que queramos. Yo he elegido uno para que me salga un punto exacto. Pues yo he cogido un valor de A que hace que quede un valor de lambda exacto, que es A igual a 14. Entonces, si damos A igual a 14, ¿qué queda? Pues queda que menos 18 por lambda es igual a 18. Entonces llegamos a que lambda es menos 1. Entonces, ¿cómo sacamos el punto de corte de la recta y el plano? Pues sustituyendo menos 1 en las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, ¿esto qué me da? Bueno, pues en la x me da menos 10 menos 3 por menos 1. Eso es menos 10 más 3, menos 7. En la y nos da 5 más 2 por menos 1. Esto da 3. Y en la z, pues nos da directamente menos 1. Entonces, ¿cuál es el punto de corte? Pues el menos 7, 3, menos 1. ¿Era esta la única solución? No, hay infinitas. Podéis dar la que os dé la gana. Entonces, vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio de geometría del examen, que era el ejercicio número 7. El ejercicio 7 del examen era súper fácil. Es una de las primeras explicaciones que se hacen en la primera semana de geometría y, sin embargo, muchísima gente lo hizo mal. ¿Por qué? Os lo voy a contar ahora. Fijaros, nos daban tres puntos que determinaban un triángulo, eran los vértices de un triángulo ABC. Y lo primero que nos pedían eran los ángulos de un triángulo. Fijaros, los ángulos de un triángulo van relacionados con la definición del producto escalar. Si vosotros os recordáis, y tenéis un vídeo en el canal que lo explica, en la lista de reproducción matemáticas de bachillerato, el producto escalar de dos vectores se definía como módulo del primero por módulo del segundo por coseno del ángulo que forman. Por tanto, me permitía sacar el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hubo dos fallos comunes en el examen. El primero fue poner el producto escalar con valor absoluto. Eso lo hizo mucha gente, porque cuando nos dicen que saquemos el ángulo entre dos rectas, ¿vale? Si tenemos una recta R y una recta S, cuando sacamos el ángulo entre dos rectas, siempre cogemos el ángulo agudo, porque tienen este y el suplementario, que es este otro, ¿vale? Siempre consideramos el agudo. Por eso, cuando usamos la fórmula del coseno para sacar el ángulo entre dos rectas, aquí ponemos un valor absoluto para sacar siempre el agudo. Pero en un triángulo no tienen por qué ser agudos los ángulos. Este dibujo, por ejemplo, tiene ahí un ángulo obtuso. Por tanto, no hay que poner el valor absoluto. Y la gente que lo puso, pues, tuvo un cero en ese apartado. ¿Cuál fue otro fallo típico? Otro fallo típico es que no puedes hacer los vectores como te dé la gana. Si tú quieres sacar el ángulo que hay aquí, en el vértice A, tendrás que sacar los vectores AC y AB. Porque si haces AC con BA, te sale este otro ángulo, ¿entendido? Entonces, si tú quieres este angulito de aquí, pues importa la dirección del sentido del vector. Importa el sentido del vector. Tiene que ir de A a B y de A a C. No puedes coger AC y BA, ¿entendido? Entonces, esos fueron dos fallos importantes que tuvo mucha gente, ¿vale? Lo que vamos a hacer para empezar va a ser sacar los vectores AB, ¿vale? Y AC. ¿Vale? Siempre voy a usarlos para sacar, en este caso, el vértice A. Entonces, ¿cómo saco el vector AB? Extremo, 3, 0, 5, menos origen, 6, 2, menos 1. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues eso da menos 3, menos 2, 6. En el AC tenemos extremo, menos 2, 1, 2, menos origen, 6, 2, menos 1. Eso da menos 8, menos 1, 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? La fórmula del producto escalar para obtener el coseno del ángulo que forman. Entonces, si yo quiero el coseno del ángulo A, lo que tendré que hacer es en el numerador AB por AC, producto escalar, y en el denominador módulo de AB por módulo de AC. ¿Vale? Entonces, ¿quién era el producto escalar? Multiplicar término a término. Menos 3 por menos 8, 24. Menos 2 por menos 1, más 2. Y 6 por 3, 18. Recordad que el producto escalar de dos vectores es un número, un escalar, ¿vale? ¿Cómo sacamos los módulos? Elevando las componentes al cuadrado y sumándolas. Y haciendo raíz cuadrada, ¿vale? Recordad que como va a quedar todo positivo, pues puedo quitar los menos. Entonces esto da 8 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, aquí arriba el resultado era 44. Y abajo 7 raíz de 74. Bueno, pues si sacamos este ángulo A, nos quedaba 43,05 grados. Y claro, ¿qué pasa? Que si alguien pone aquí valor absoluto, le queda exactamente lo mismo.
le queda esto porque este ángulo es agudo, pero sin embargo en el examen eso era un cero, porque era entender mal el concepto del ángulo entre dos vectores o recordar mal el concepto, ¿vale? Vale, ahora que hemos sacado el ángulo A, vamos a sacar el ángulo B. Para sacar el ángulo B, los vectores que voy a coger en este caso van a ser el BA y el BC, ¿vale? ¿El BA quién es? Bueno, pues el BA es el opuesto del AB. Si yo aquí tenía AB, BA será 3, 2, menos 6, ¿vale? Porque el sentido importa en este caso. ¿Y quién es el vector BC? Bueno, pues extremo, punto C, que hemos dicho que es menos 2, 1, 2, menos origen, punto B, que es 3, 0, 5. Esto nos queda menos 5, 1, menos 3. Entonces, ¿cómo sacamos ahora el ángulo B, coseno del ángulo B? Pues en el numerador vamos a poner el producto escalar entre ambos vectores y en el denominador vamos a poner el módulo de cada uno de esos dos vectores, ¿vale? Para hacer el producto escalar multiplicamos 3 por menos 5, menos 15, 2 por 1, 2 y menos 6 por menos 3, más 18. Y en el denominador los módulos, que los ponemos en positivo todo, 3 cuadrado, 2 cuadrado, 6 cuadrado, para no estorbar ahí con los menos porque se van a ir. Y aquí 5 cuadrado más 1 cuadrado más 3 cuadrado. Bueno, pues si hacemos esto, nos queda 5 entre 7 raíz de 35, lo cual nos lleva a un ángulo B igual a 83,07 grados. Lo mismo, si alguien se equivocaba y ponía aquí arriba valor absoluto, iba a llegar al mismo resultado, pero sin embargo lo teníamos que poner mal porque estaba mal el concepto, ¿vale? ¿Cómo sacamos el tercer ángulo? Pues podemos hacer lo mismo o algo mucho más fácil, que es tener en cuenta que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces hacemos 180 grados menos 43,05 menos 83,07. Bueno, si hacemos esto, nos va a quedar que el tercer ángulo es de 53,88 grados. Y de esta forma tenemos correctamente calculados los tres ángulos del triángulo. Bueno, pues esto se puntuaba de forma que si alguien conseguía sacar un ángulo correcto, tenía 0,4 puntos. Si alguien conseguía sacar dos ángulos correctos, 0,8. Y si alguien sacaba todos los ángulos bien, por el procedimiento adecuado y bien justificado, tenía 1,25 puntos. En el apartado B, o apartado 2, nos pedían el área del triángulo. Si recordáis, el producto escalar nos valía, nos servía para obtener el ángulo entre dos vectores. Y si recordáis, el producto vectorial nos daba el área del paralelogramo formado, el módulo del producto vectorial nos daba el área del paralelogramo formado por dos vectores. Entonces, si yo cojo AB con AC, que es este de aquí con este de aquí, fijaros, si os acordáis y lo tenéis en el canal, si yo hago el producto vectorial AB por AC y calculo su módulo, lo que estoy sacando es el área de este paralelogramo que veis aquí, formado por los vectores AB y AC. Si yo lo que quiero es el triángulo, pues el triángulo es justo la mitad del paralelogramo, por tanto tendré que hacerse área dividida de 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer el producto vectorial de los dos vectores que ya hemos calculado previamente para sacar los ángulos. Ya sabéis, IJK, la AB es menos 3, menos 2, 6, y la AC es menos 8, menos 1, 3. ¿Hay que hacerlo obligatoriamente con estos dos vectores? No. Podríamos haber cogido el BA y el BC, o el CA y el CB, ¿vale? Una pareja de vectores concurrentes en un vértice nos sirven, ¿vale? Menos 39J y las K quedan menos 13K. Vale, eso es el producto vectorial, pero ahora hay que hacer su módulo. Por tanto, raíz cuadrada de, como no tenemos nada en I, 0 cuadrado, más 39 cuadrado, más 13 cuadrado, y lo dividimos entre 2. Bueno, pues esto da 13 raíz de 10 entre 2, unidades al cuadrado porque es un área. Y en este apartado nos daban 0,5 puntos por el razonamiento, que al fin y al cabo era la fórmula, saber para qué se usa el módulo del producto vectorial, y 0,75 puntos por el resultado. Y de esta forma se hacían los ejercicios del examen correspondientes al bloque 3 de geometría analítica. Nos vemos en el próximo vídeo.